Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi canal en español, Chelmira Vlogs. El día de hoy estamos en Savers, una tienda de segunda mano muy famosa aquí en la ciudad de donde estoy. Realmente Savers es una tienda que puedes encontrar alrededor de todos los Estados Unidos y en su página web puedes buscar la ubicación del Savers más cercano a ti, de acuerdo a la ciudad o estado en el que vivas. Así que de nada, continuemos con el video. Y el día de hoy vamos a ver qué tipo de cosas curiosas podemos encontrar en este tipo de tiendas y si realmente los precios y la calidad de las cosas que podemos conseguir aquí valen la pena y pueden ser una segunda opción para nosotros a la hora de guardar dinero. Estoy muy ansiosa por mostrarles cómo funciona este mecanismo de aquí. Pero antes de continuar con el video, los invito a que me sigan en mis redes sociales, me pueden seguir en mi Instagram para que me conozcan un poco más y vean las cosas que publico en mi día a día. Entonces amigos, sin más que decir, vamos a comenzar con el video de hoy que va a estar bien interesante. ¡Vamos allá! Entonces amigos, ya estamos aquí en el Savers. Esta es la tienda principal donde tú puedes venir y comprar, pero al lado también está lo que se llama Donation Center, que aquí es donde las personas vienen y donan las cosas que ya no utilizan para aquí, para el lugar, y luego pasa por una especie de filtración y lo acomodan para la venta en esta zona. Generalmente las personas que hacen sus donaciones aquí les dan como cupones de descuento o cierta cantidad de crédito para comprar en estas tiendas en un futuro. Entonces es un sistema de que tú donas y recibes créditos para después poder comprar aquí. Pero bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué tal es la tienda por dentro. Entonces, al entrar a esta tienda se podrán dar cuenta que podemos conseguir todo tipo de cosas, desde ropa, a libros, zapatos, juguetes, artículos para el hogar, artículos para la cocina, cualquier tipo de cosas que te puedas imaginar. Entonces, generalmente cuando las personas vienen a esta tienda, tal vez están buscando por algo en específico, pero esto es como una pequeña búsqueda del tesoro. Puedes encontrar cualquier tipo de cosa que te imagines, hasta algo que ni siquiera estabas buscando. Hay cosas que valen la pena y otras que no, así que es cuestión de ver y buscar. Pero primero vamos a comenzar con la área de cocina. Aquí realmente puedes encontrar cosas en muy buenos precios y en muy buenos estados. Muchas veces los dueños que donan estas cosas ni siquiera los utilizaron. A veces están hasta en su propio paquetito. Puedes ver que realmente están en muy muy buen estado. Y pueden ver los precios que realmente son buenos. Podemos ver aquí $3.99. Más adelante podemos ver por allí un precio de $6.99, $5.99. Entonces son buenos precios por artículos que realmente todavía tienen uso, están en buen estado. Y por eso me gusta mucho comenzar siempre por esta parte de aquí. Puedes guardar mucho dinero con esto, créanme. Para que tengan una idea de la cantidad de dinero que pueden guardar, vean aquí un poco cómo en Amazon son los precios de este tipo de artículos de porcelana, platos, tazas. Tengan más o menos esa idea para que vean lo barato que pueden conseguir ciertas cosas aquí en muy buen estado en comparación a algunas cosas nuevas. Claro, a veces vale la pena comprar cosas nuevas, pero también a veces vale la pena conseguir cosas aquí. Y así es la misma diferencia de precios con el resto de los artículos y secciones de esta tienda. Podemos ver aquí que la mayoría de estos juegos de platos están alrededor de $1.99, $2 es lo que generalmente vemos aquí, $1.49. Entonces ven que los platos están en muy buen estado, están bastante bonitos. Puedes escoger el que combine más con el estilo de tu cocina. Eso es lo bueno de aquí, hay bastante variedad, bastantes cosas que ver y buscar. También tenemos algunas copas de vidrio que están entre los $2.49, $3.49, $1.49, dependiendo del tipo de cristal, ¿no? Pero podemos ver aquí también el precio de las copas y también el precio de las tazas, que es parecido al de las copas. También podemos conseguir cosas para sus mascotas, desde suéteres, cadenas, ropita, collares, collarines,
todo lo que te puedas imaginar a un muy buen precio. Por lo menos podemos ver que esta correa de aquí cuesta $2.99, cuando muy fácilmente nueva en una tienda la puedes conseguir por $20, $15, $10. Entonces puede variar el precio dependiendo del prestigio de la marca también, ¿no? Pero aquí realmente puedes conseguir cositas para tu perrito en buen estado. Hay algunas que tal vez no valga mucho la pena, pero buscando se encuentra. Portarretratos que están súper lindos, ahí me encantan, de verdad, me encantan mucho los portarretratos, me encanta la fotografía, entonces me encanta imprimir fotos y tenerlas en portarretratos, entonces en esta zona personalmente me derrito y muy buenos precios ya, como podrán haber visto. Una zona interesante de aquí de esta tienda es la pared donde colocan bolsitas con cosas variadas. O sea, está la mayoría de esas bolsitas cuestan $1, $2 y puedes encontrar cosas mixtas allí, cosas que normalmente son difíciles de vender solas por separado. Entonces hacen como estos pequeños combos de $5, $4 a veces dependiendo de lo que tienen por dentro y puedes conseguir cosas variadas adentro que a veces pueden serte bastante útiles, por lo menos estos artículos de aquí de cocina, aunque sí debo admitir que hay algunas cosas que son medio raras como champús, lociones, cremas para cabello, cremas corporales, productos así que yo no sé, no creo, yo no los compraría así, no sé, eso sí yo prefiero comprarlo nuevo en una farmacia porque no sé. Comprar una crema usada, no sé, no me da buena espina, pero se encuentra aquí, curioso, para los que le interese. Bueno, tenemos la parte de aquí de secadores, rizadoras, planchas. Yo generalmente ya yo no uso ese tipo de productos, solo a veces la secadora cuando me quiero secar un poquito el cabello porque está húmedo y hace frío. Pero pueden ver los precios de por lo menos esta rizadora que está aproximadamente en unos $6 y bueno, en una tienda nueva generalmente es más caro, pero también es cuestión de ver cuál vale la pena porque hay que tener cuidado que nos ponemos en el pelo, si el producto está bueno, está limpio, está sucio, entonces ahí se puede encontrar algo bueno como no. Y llegamos a la parte de los juguetes para los que tienen hijos o para los que tienen todavía su niño interno. Aquí se pueden encontrar cosas muy interesantes. Yo realmente me entretuve mucho. Aquí estamos en una parte de los juegos de mesas, rompecabezas. Este es uno de Pixar que son como varios rompecabezas en uno, $6. Podemos ver que tiene varios personajes interesantes como lo sería Cars, Toy Story, Onward Coco, Monsters University. Estuvo bien bueno. Este juego, no sé, es como para oler, adivinar olores, no sé cómo es ese juego. Sí, aquí en las instrucciones vi más o menos cómo es, pero no sé si cada tarjetica tenga algún olor y tú tengas que adivinarlo. No lo sé, está medio raro, nunca había visto este juego, pero no sé, se ve que es un poquito desagradable. Este me volvió loca, soy súper fanática de Disney y bueno, esto es más o menos de mi época, los 2000. Como adivina la escena Disney, qué lindo. Yo deseaba mucho este juego cuando yo era niña, de verdad, como no tienen idea, porque siempre lo veía en la TV, nunca lo llegué a ver en una tienda físicamente. Y bueno, está en $6 y era la primera vez que lo veía en persona y me estaba muriendo. Clue, siempre me gustó mucho este juego, me llamó la atención. Realmente en la sección de juegos de mesa puedes encontrar cosas muy interesantes. Tal vez ya los juegos de mesa no estén tan de moda como antes, pero es algo clásico y para la gente que les gusta recordar sus viejos tiempos, súper genial.
Y por supuesto, al lado de la sección de juguetes está la sección de ropa para niños. Y bueno, yo creo que la ropa de niños siempre está en muy buen estado y está muy bien precio. $5 aquí esta piecita para el frío de bebé. Yo pienso que la ropa de bebé siempre está en buen estado porque ellos crecen rápido y casi no usan la ropa y pues la pierden rápido. Así que los padres la donan y la mayoría de las veces la ropa está con muy, muy poco uso. Entonces, puedes conseguir muy buenas ofertas, muy buenos precios por ropa que está prácticamente nueva para los niños. Entonces pienso que es una buena opción para los padres que tienen bastantes hijos. Entonces pues no les sale muy barato comprarle ropa nueva a todos. Y puedes conseguir muy buenas cosas aquí. Interesante. Y aquí mi esposo consiguió un tiburón, un peluche de tiburón. Está bien bonito. Bueno, creo que me lo voy a llevar. Así que está bonito el tiburón. Oh, mira, el precio del tiburoncito es... ¿Cuánto? Unos $5, $6. Ahí lo vemos mejor. Vamos a llevarnos al tiburoncito. Vamos a buscar el carrito. ¿Dónde está? Aquí. Eso, para allá. Vamos para adentro. Y bueno, estamos aquí ahora en la parte de los muebles. Podemos ver que este mueble de madera es toda esta pieza de tres partes. Es una pieza grande. Y el valor que podemos ver aquí es $89.99, o sea, prácticamente $90. En comparación con los precios que hemos visto anteriormente, es un precio más alto. Sin embargo, es un mueble grande, es un mueble que por naturaleza es caro. Fácilmente uno nuevo podría costar unos $300, $400, $500. Entonces el precio que tenemos aquí está bastante barato. Hay otros muebles que podemos ver que están en $7, que están en muy mal estado. Yo generalmente preferiblemente no lo compraría, pero hay gente que los compran para restaurarlos y venderlos más caros. Entonces es cuestión de perspectiva de la persona, que tan práctico le sale restaurarlo, recuperarlo o simplemente comprar uno nuevo. Entonces podemos ver que hay diferentes precios en esta parte de los muebles. Estos sofás de aquí podemos ver que está en $40. Se ve que está en un muy buen estado. Tenemos sillas de madera para comedores. Aquí hay otros dos sofás individuales. Vamos a ver los valores. Este gris de aquí está en unos $30. Son muy buenos precios. Y el marroncito de aquí está en $25. Entonces, son buenos precios porque generalmente este tipo de muebles fácilmente los consigues en unos $200, $150, $300, dependiendo. Bueno, aquí estamos en la parte de herramientas, lámparas y este tipo de utensilios, los cuales yo no uso ni entiendo mucho, pero solo les estoy mostrando aquí un poco a ustedes. Esta lámpara está en unos $5 y sirve para un cabezazo a mi esposo. Pero en fin, tenemos aquí un grifo, este es un juego de lavamanos que está en $50, está nuevo, no ha sido abierto, está en su paquetito, así que es un buen precio también porque eso cuesta cientos de dólares aquí. También al lado podemos encontrar cosas de deporte. Estos zapatos para esquiar están en unos $20, está bien porque todos los materiales para esquiar son caros, entonces están en buen precio realmente. Y podemos ver más artículos deportivos, como por ejemplo de golf. Me sorprendió el precio de los palos de golf. Realmente estaban bastante baratos, bastante bajos. Por ejemplo, este está en $3, este palo de golf. Este está en $3 también. O sea, son precios bastante bajos para algo que yo pensaba que era más caro. Bueno, realmente son usados, ¿no? Pero ustedes me entienden. También había aspiradoras, este está en $15, pulidoras, ese tipo de artículos que aquí se utilizan mucho porque las casas, la mayoría, están totalmente tapizadas con alfombra en el piso y por eso es algo que tiene mucho consumo aquí.
Estamos aquí en el área de tecnología y encontré por $5 estos pequeños lentes de realidad virtuales. Son de los primeros que salieron, en los cuales tú colocabas tu teléfono celular allí y te colocabas eso en la cabeza y podías ver como en cierto modo 3D los juegos o videos en tu celular. Habían varios tipos, este es otro que encontré que tenía unos audífonos, era un poquito más elaborado, un poquito más moderno. Este estaba por unos $5 creo también, y aquí Andrés estaba probando, demostrando cómo tú metes el celular, pero bueno, sí, unos $5 aproximadamente costaba estos lentes. Habían luces LED también, aquí había un probador de electricidad para ver si las luces funcionaban. Encontré DVDs también, que wow, viajé en el tiempo. Yo creo que esto más que todo para coleccionistas, porque realmente hoy en día ya casi nadie usa DVDs. Realmente tenía mucho tiempo que no veía uno, sinceramente. Pero sí, aquí puedes conseguir todo ese tipo de reliquias, gente. También me llamó la atención, aquí encontré este palito de selfies. Ya mucha gente ya no usa esto tampoco, usan estabilizadores inteligentes ya, pero por ahí, por el 2015-2014, esto era muy cotizado. Hoy en día encuentras este por $3 en esta tienda. Y también encontramos un arito de luz, un tripé bastante útil, en buen precio. Este estaba por $7. Genial, cool, interesante. Y esto aquí me llamó mucho la atención. Es un convertidor de discos antiguos. Los pasa al computador y del computador los pasa a MP3 o a MP4. O sea, los convierte por $20. Y, o sea, no sabía que existían estas maquinitas, pero también podías encontrar todo tipo de equipos de sonidos viejos, nuevos, modernos, pero más que todo por ahí de los 2000. Este estaba en $40, pero había muchos precios variados para coleccionistas, digo yo, porque hoy en día la gente ya no usa esto. En esta parte de la tecnología, lo que me llamó la atención fueron estas bolsitas, que fue los mismos combos que vimos al inicio, pero esta vez con artículos electrónicos, por lo menos este microfonito, que está más o menos en unos $5, si no me equivoco. Y, o sea, también tenemos adaptadores para televisores, cables auxiliares en $3, audífonos en unos $12, que eran muy populares antes por ahí por los 2000, y esta cámara digital en $7, cosas que antes eran súper carísimas pero ahora son tan baratitas aquí. Pero pienso que esto es más que todo para coleccionistas, porque como les dije, es más que todo para matar la nostalgia, pero realmente no son cosas que sean útiles para nosotros hoy en día. Bueno, como dirían en Venezuela, se me cayó la cédula aquí, se me delató la edad. Me morí cuando vi los VHS, muchas películas que yo tenía de niña y que veía todo el tiempo. Hoy en día realmente yo no sé quién use esto, repito nuevamente, para coleccionistas. Están en 0.99 las películas en VHS, pero la nostalgia me pegó, vi muchas de mis películas favoritas aquí, especialmente las de Disney. Pero bueno, hay muchísima variedad aquí, no solo de Disney, todo tipo de películas que puedes encontrar. Y bueno, viendo ahora la sección de ropas, este suéter de aquí está de muy buen precio, unos $15. Realmente vale mucho la pena aquí en el Savers. A mí me gusta personalmente comprar abrigos. Hay algunos que sí están feitos, que ni los toco, pero hay unos que están nuevecitos, que hasta tienen su etiqueta de cuando los compraron, o sea que nunca fueron usados. Y aquí los abrigos ahorita en temporada de invierno están muy caros. Algunos están en cientos de dólares, $80, $150, $200. Pero mira ese de aquí, $15. Y realmente puedes guardar bastante dinero cuando comprando abrigos aquí. Y esta es una de las secciones que a mí me gusta más. Puedes encontrar muchísimas variedades de precios y
Y es muy buena. A mí generalmente me gustan mucho los abrigos, sobre todo porque soy friolenta, yo soy del Caribe, de la playa, y ahora estoy viviendo aquí en Idaho, que es una zona tan montañosa y fría con nieve. Entonces creo que las primeras compras que hice aquí en esta tienda, obviamente, fueron abrigos. Por lo menos este abrigo blanquito, rosadito, pastel, estaba bastante barato, estaba más o menos en unos $5, podemos ver allí en la etiqueta, o sea, súper baratísimo, súper oferta. Ofertón. Bueno, amigos, hay muchas cosas que pueden conseguir en el Savers y tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si consigues una camisa que te gusta, es tu estilo, pues solamente la vas a encontrar de esa talla porque no hay más. Entonces, si no es de tu talla, pues mala suerte. Si es de tu talla, pues la pegaste ese día. Y como les digo, en cuanto a ropa o zapatos, no vas a encontrar cosas de última moda, así, tal vez sí, tal vez no. Pero realmente para mí más valen la pena las cosas como muebles o artículos para el hogar. En cuanto a zapatos y ropa, puedes encontrar cosas buenas. Por lo menos estos zapatos rojos me gustaron bastante. Esas zapatillas marroncitas de abajo también. Puedes encontrar algunas cosas bonitas, pero no siempre. En cuanto a ropa y zapatos, las cosas no son siempre a la moda, pero puedes conseguir cositas buenas. Puedes encontrar tesoritos entre toda esa mercancía. Bueno, amigos, el día de hoy solo me llevé estos guantecitos porque realmente no había nada que necesitara. Solo vine aquí a mostrarles la tienda cómo es porque ya yo había comprado aquí antes. Y bueno, tú mismo puedes pagar en el autoservicio, en el autopago tú, o también puedes ir a una caja con una cajera que te ayude a tú hacer tu compra. Es tu elección, pero nosotros siempre elegimos la parte de tú mismo pagarlo porque es más rápido y puedes irte rápidamente con tu compra. Y aquí estamos saliendo de la tienda, gente. Es muy divertido venir a este tipo de lugares, por lo menos a mí me entretiene bastante porque siempre encontramos todo tipo de cosas curiosas que tal vez teníamos años sin ver o ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les gustara. Fue bastante divertido ver con ustedes lo que podemos encontrar aquí. Nos vemos en un próximo video aquí en mi canal. ¡Chao, chao!